Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos arrancando esta emisión, precisamente con las estrellas que son nuestros alumnos. Estamos transmitiendo completamente en vivo aquí desde la Ciudad de México a través de la señal de DGSTV. Recuerda que DGSTV te ve aprendiendo. Y bueno, hoy me siento muy, muy a gusto, muy contento porque nos visitan los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 20. Ahí están ellos y quiero presentárselos para que los conozcan y voy a empezar hasta el otro extremo del estudio para que, si nos haces el favor, decirnos tu nombre, por favor. Mi nombre es Yair. El siguiente. El mío es José. El mío es Karen Andrea. Ok, aquí yo le presto el micrófono. Mi nombre es María. Ok, chicos, cuéntenos de qué nos van a hablar en este día, qué es lo que nos van a presentar. Vamos a hablar de la física y su relación en la astronomía y de la vida en otros planetas. Nos vamos a cuestionar la vida en otros planetas, pero vamos a entrar primero con el tema de la física. ¿Quién quiere empezar o con quién vamos a empezar? Contigo, por favor. Bueno, para empezar a hablar vamos a hacer mucha referencia hacia una divulgadora de la ciencia que es Julieta Fierro. Su nombre completo es Julieta Norma Fierro Gossmann y es egresada de la UNAM del Instituto de Astronomía. Ha ganado varios reconocimientos y premios como fue el Kalinga de la UNESCO, que es un premio que se le da a varias personas que tienen bastante influencia en la ciencia, en la divulgación y se da por la Fundación Kalinga Foundation Truth de la India. También en 2012 recibió el premio de Mujer Notable y en 2004 fue la Mujer del Año. Pues bueno, tomamos como referencia a esta astrónoma porque pues es un gran ejemplo para nosotras como mujeres de que sí podemos lograr cosas grandes y reconocimientos, porque de hecho en esta época todavía hay muchos estereotipos de que las mujeres no podemos y que somos menos que los hombres y pues bueno, Julieta Fierro nos ha demostrado que sí se puede. Para poder hablar del tema, tenemos que dejar en claro varios conceptos, como sería la astronomía, que es la ciencia que estudia los astros. Los astros son planetas, tierras, galaxias, entre otras cosas. La astrofísica es la astronomía moderna, solo que en este caso se usan las leyes de la física para comprobar la naturaleza. Mi compañera Karen les hablará acerca de algunos planetas donde puede haber vida. Bueno, para empezar primero, un planeta lo que necesita tener es atmósfera y oxígeno gaseoso, que es lo principal, y agua líquida. Para el agua líquida no tenemos que estar tan cerca de una estrella que la evapore ni tan lejos que la congele. Tenemos que estar a una distancia considerada, ni tan cerca ni tan lejos de una estrella. Bueno, los planetas en los que no puede haber vida es en Mercurio y Plutón, ya que no posee atmósfera y por lo consiguiente oxígeno gaseoso y no presentan agua líquida. Sus temperaturas son de 350 grados Celsius y menos 230 grados Celsius, por lo que podemos concluir que en este planeta no puede haber vida. En otro planeta en el que tampoco puede haber vida es en Venus. Las nubes de Venus están compuestas de ácido sulfúrico en forma de vapor. Alcanzan velocidades dos veces más grandes que los vientos huracanados terrestres y su temperatura son de cientos de grados Celsius. La superficie de Venus es de casi 500 grados Celsius, por lo que de haber plomo siempre estaría derretido, fundido y pues no podríamos vivir ahí. Se investigó también que hubo un mar con una profundidad de 25 metros y de haber existido todavía en estos tiempos, el planeta estaría cubierto de este mar ya que su profundidad es muy alta, pero se estima que sobrevivió miles de millones de años gracias a su elevada temperatura. Venus es el planeta más caliente en el sistema solar con una temperatura de 450 grados Celsius, por lo que tampoco se pueda vivir en este planeta. Bueno, en los planetas en los que puede haber probabilidad de vida es en Marte, ya que Marte es un planeta rocoso y con casquetes polares y se investigó también de que en esos casquetes polares puede haber agua congelada. Existe una evidencia circunstancial sobre que hubo vida gracias a los meteoritos marcianos. La temperatura de Marte es muy baja, de casi 0 grados Celsius. Entonces, en este podemos concluir de que sí puede haber vida. En Júpiter está compuesto más sobre aire, entonces si de haber vida en este planeta estaríamos en estado de flotación, suspendida entre sus nubes. Júpiter es el planeta más gigantesco en el sistema solar, que cabrían 300 planetas en él. A continuación mi compañero Freilán les hablará sobre las naves. Bueno, algo
que hemos tenido mucho en cuenta sobre las películas y todo eso, es que dicen que las naves espaciales son inmensas, gigantescas o hasta puede llegar a ser del tamaño de una cancha de fútbol. Estas naves son las que podrían ser las intergalácticas, que las hemos visto en diferentes tipos de películas, pero lo que no se ha comprobado el 100% es cómo son. Hay imágenes que llegan a ser vistas de diferentes tipos de naves, pero es la misma imagen, solamente que editada o solamente copiada y pegada a otra imagen. Lo cierto es que muchos dicen que las naves espaciales son como un platillo, solamente que la parte de arriba tiene una tapa donde podría ser donde viajan estos alienígenas. Algo muy curioso es que no, al 100% no está comprobado que existan alienígenas, porque no se ha visto en realidad en los viajes intergalácticos, cuando han lanzado satélites o han enviado a alguna persona a ver diferentes tipos en las naves. No han llegado a haber evidencia al 100% de que hayan otro tipo de especie humana en diferente parte del universo. Bueno, mi compañero Yair les hablará sobre algunas curiosidades que encontramos del universo. Bueno, en las curiosidades sobre el universo, vemos que la primera sería que hay en la Vía Láctea hay más de 200,000 millones de estrellas, que serían muchísimas. La segunda es que cada año en la Tierra aproximadamente 500 meteoritos caen en la Tierra. La tercera, el hidrógeno es el material más abundante en todo el universo, porque ya que lo tienen planetas en el espacio, en el mismo espacio. Marte, su color rojizo se debe al hierro oxidado que hay en ese planeta, ya que a lo largo de los años se va oxidando y oxidando. Un rayo del Sol a la Tierra tarda 8 minutos en llegar. En Júpiter, que es el planeta más grande, cabría 1300 veces la Tierra en ese planeta. Si caemos en un hoyo negro, nosotros nos estiraríamos como un espagueti y veríamos una cámara rápida que no veríamos ni qué está pasando. La siguiente curiosidad es de que el Sol, atrás del Sol hay un hoyo, ahora sí que al Sol a unos pasos de los años, 25 millones de años, si no es que más, el Sol explotaría y se volvería como una estrella enana roja y al paso del tiempo explotaría. Eso es todo. Perfecto, que viene, porque se ve que sí hicieron la tarea los chicos que nos acompañan hoy. Fíjate, Mari, déjame decirte que la persona que mencionabas, la astrónoma, pues ha sido una de nuestras invitadas distinguidas aquí en DGES, precisamente por la trayectoria que tú mencionabas. De lo que tú alcanzaste a estudiar, a leer de este personaje, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de esta mujer, a ti en lo particular? Pues más que nada los premios que ha recibido y pues que ha llevado una vida difícil, porque todavía existen los estereotipos de que las mujeres no podemos. Entonces ella ha sido una gran muestra de superación. De hecho, pues como dije, obtuvo el reconocimiento de Mujer del Año en el año 2004. Ya, Karen. Oye, Karen, platícanos de la investigación que tú hiciste. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de todo esto que tuviste que leer, estudiar o analizar? ¿Qué te gustó más? Pues más que nada sobre su temperatura y sobre los tamaños y en los que planetas en los que se puede vivir y en los que no. Y pues eso fue lo más importante, bueno, para mi investigación y lo que más me llamó la atención. Ok, porque tú mencionabas que necesitábamos oxígeno, necesitábamos agua, ¿qué más necesitábamos? Y una atmósfera. Ok, ¿tú te puedes imaginar un planeta donde no existe eso, pero que haya vida no como la conocemos, sino de otro tipo de vida? Sí, porque pues como ya se ha hablado antes, hay teorías de que en Marte hay extraterrestres, entonces yo digo que es debido a eso, sobre las teorías que se han hecho. Y es que con las investigaciones que vemos día con día, hay pues algunos descubrimientos que pareciera que tienen, por ejemplo, se habla de un rostro en Marte, se habla de algunas figuras, de algunos aditamentos que pudieran ser de origen terrestre, ¿no? Pero ¿tú qué crees de eso? ¿Qué te parece a ti esa idea? Yo digo de que es muy interesante, porque sí, y vi esta investigación sobre que en Marte se había descubierto una figura de una persona ahí que estaba relacionada a las pirámides de Egipto,
Entonces, y cuando yo investigué también sobre eso, se me hizo muy interesante porque sí hay, también hay formas en Marte donde también se puede descubrir así como que caras así de personajes famosos. Y también hay vestigios de lo que pareciera que fue alguna vez algún río, ¿no? Ajá. Es decir, que es probable que en algún momento sí existió agua en ese planeta, sí. ¿No? Y entonces, si hay oxígeno, si hay agua y el ambiente es óptimo, quizá en algún momento de la historia de la humanidad pudo haber existido, o es probable como para hacer un proyecto de vida fuera de nuestro planeta, ¿no? Ajá, oye, Froilán, ¿verdad? Sí. Froilán, platícanos acerca de esto que nos estás mencionando, los sistemas de los satélites, ¿no? Cuéntanos, ¿qué más te llamó la atención de lo que tú estudiaste, de lo que tú viste? Bueno, me llamó la atención las hipótesis que han hecho varias personas, uh-huh. como han hecho imágenes de diferentes seres, bueno, han hecho dibujos y imágenes, las han cortado y pegado con otras fotos que han tomado, y son graciosas unas que otras, porque tú llegas a pensar que, oh, ya han descubierto que hay alienígenas, pero ya cuando te enteras está como que, oh, mi corazón se rompió, así como que, oh, tú ya estabas muy ilusionado claro. con todo esto, pero ya no. Pues, en los satélites también es algo interesante porque han llegado a ver, captar diferentes tipos de imágenes, a veces sí dices, como que, esta imagen así como que, es falsa, pero ya cuando, con los estudios que han hecho, dice, te quedas así como que yo había dicho que era falsa, pero en verdad es real, la imagen es real como tal, pues es lo que podría decir yo. De oye, esto. Y usando la imaginación, Froilán, ¿cómo te imaginarías tú un personaje o cómo te imaginarías vida extraterrestre? Bueno, así como no, como un ser humano, pero si llegara a vivir en otro planeta no tendría los mismos rasgos que un ser humano parecido, como podría ser que no tuviera nariz, no, como no hay oxígeno, no tuviera nariz, diferentes partes del cuerpo o mutaciones que podría llegar a tener. Como lo han visto en varios videojuegos también, sus mutaciones, rasgos físicos, es lo que yo sería. Sí, porque es importante lo que mencionas, fíjate que el mismo cine, la literatura, se han encargado de crearnos una imagen de personajes que si bien no conocemos es probable, ¿no? Y hay muchas corrientes, muchas teorías de seres de otros mundos que tienen ciertas características, ¿no? Bueno, allá, Ángel, ¿verdad? Sí. Ángel, oye, cuéntanos, porque tú nos decías que detrás del sol es probable que hubiese un hoyo negro, ¿si era así? Sí. A ver, cuéntanos, pláticanos. Se podrá formar un hoyo negro, ya que como toda estrella o como el sol, al paso del tiempo, a paso de millones de años, se vuelven rojas y explotan. Y se arma el hoyo negro uh-huh. y se va tragando los pedazos del planeta o de la estrella. Porque también se habla que las estrellas que nosotros vemos en el cielo en algún momento son es el vestigio de por la distancia, años luz en las que estamos, es decir, ya no existen, las alcanzamos a ver, pero algunas de ellas ya no existen, ¿no? ¿Sí habían escuchado ustedes de eso? Sí. Ok, pregunta individual, ¿sí? 3 kilómetros, nada. A ver, Ángel. ¿Tú qué crees? ¿A ti te gustaría que hubiese vida en otros planetas? En parte sí y en parte no. En parte sí porque se descubrían nuevos avances científicos y progresaría más la tecnología, la ciencia. Y en parte no porque posiblemente sea peligroso para el planeta. Con todo, si hay más avances tecnológicos, el planeta se dañaría. Y por ejemplo, más contaminación al lanzar cohetes y así. Por esa parte no me gustaría. A ti, Froilán, tu micro, por favor. Igualmente, no me gustaría porque el planeta Tierra ya está bastante dañado y más con estos aportes lo podrían dañar más, pero podría ser que también lo podríamos mejorar, encontrando diferentes tipos de tecnología podríamos mejorar el planeta, podríamos evitar que la contaminación sea tan grave como la tenemos actualmente. Es un factor, por supuesto. Y podríamos hacer bastantes bastantes avances científicos, uh-huh. podríamos tratar diferentes tipos de curas para enfermedades y es todo lo que… No, sí, son los beneficios, ¿no? Karen, ¿a ti qué se te ocurre? Yo digo de que estaría interesante descubrir la vida en otros planetas porque así descubriríamos avances científicos y tecnológicos y pues podrían ocuparse para nuestra vida cotidiana y como dijo mi compañero Froilán, para curar enfermedades y todo. Esa es mi opinión. Claro. Mari.
por favor. Pues yo opino que para haber vida extraterrestre debe de haber pasado un ser humano o algún animal por una evolución. Entonces, pues no creo que haya sido posible por las condiciones que mencionaba mi compañera, que decía que en algunas no había atmósfera, pero pueda que por las mismas condiciones se acostumbraron y entonces sí exista la vida extraterrestre. Y opino que estaría bien, pues por lo mismo que dicen, para descubrir algunas nuevas tecnologías o cosas nuevas. Ok, eso en el caso de la astronomía. Pero a ver, cuénteme, hasta ya empezamos otra vez con Ángel. Otro dato importante u otro tema del que nos iban a hablar es de la física, ¿no? La física en nuestra cotidianidad, a nuestro alrededor, ¿era así el tema? Sí. Bueno, te la cambio, a ver. La física en nuestro entorno, en nuestro mundo, ¿la aplicamos, nos sirve, no nos sirve, para qué la usamos? ¿Qué se te ocurre? En la vida cotidiana sí se usa, por ejemplo, calentar agua para café o algo así, llegar hasta el punto donde ya se evapore y ver hasta dónde a qué temperatura está y apagarla, si no, obviamente se va a evaporar. Ok, es un buen ejemplo, Froilán, ¿qué otro se te ocurre? Como ya lo había dicho en los videojuegos, podría ser también cuando estamos jugando, debemos de saber por lo menos qué es gravedad o lo básico que sería de la física, porque si no podremos entender, estamos jugando un juego de carreras y no sabemos a qué velocidad vamos, podríamos perder el juego o en diferente caso de qué tipo de juego sea, podríamos matar al conductor y perderíamos todos los datos de la partida y te enojarías bastante. Claro, con justa razón, ¿verdad? Karen, por favor. Pues yo digo de que la física se puede utilizar en la vida cotidiana cuando vamos a la playa. Simplemente cuando vamos a la playa y pisamos la arena, necesitamos, si tenemos poca área en tu zapato, te hundes por la presión que se ejerce. Sin en cambio, por ejemplo, en la playa se utiliza más que estés descalzo con chanclas, porque así evitas que te hundas todo y pues eso yo digo que se utilizaría más por la presión. Perfecto, Mari. Por ejemplo, cuando vamos viajando en avión, saber a qué velocidad va, la densidad de algunos alimentos, por ejemplo el alcohol, el aceite, saberla medir y cosas así. Bueno, pues como se darán cuenta es muy importante porque la física pues está a nuestro alrededor, la utilizamos y a veces pareciera como que es un poco tedioso, para algunos aburrido, pero creo que cuando uno le entiende sí hay cosas muy importantes, muy destacadas. Pues chavos, ¿qué creen? El tiempo de televisión la verdad es que se va rapidísimo y estamos llegando ya a la recta final de este programa, no sin antes por supuesto dejarles las cámaras y los micrófonos para que si así lo desean le puedan enviar un saludo a sus compañeros, profesores, amigos, parientes, a quien ustedes quieran, ¿sí? Empezamos contigo, ¿te parece? Le quiero mandar un saludo a todos los compañeros y a la directora María Esperanza Soto Mendoza de la Técnica 20. Gracias. Yo le quiero mandar unos saludos a todos los profesores que ejercen las materias en la Escuela Secundaria número 20. Bueno, yo en especial quiero mandarle un saludo a la profesora de taller llamada Violeta, que me ha ayudado bastante en muchos aspectos también, aunque puede ser de trabajo o aspecto social, me ha ayudado bastante. Yo le quiero mandar saludos a la maestra directora María Esperanza Soto Mendoza de la Escuela Secundaria Técnica número 20 y a todos los alumnos que estudian ahí. Por supuesto, y qué bueno, también hágale llegar por favor nuestro saludo a su directora, porque les da la oportunidad y las facilidades para llegar a hacer estos programas, ¿no? También, por supuesto, yo quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. A mis compañeros que están detrás de cámaras y al público que de manera espontánea les da el aplauso a sus compañeros, por supuesto, estamos transmitiendo aquí completamente en vivo. Bueno, pues, no me resta más que despedirme. Hoy estuve con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 20 a través de DGES TV y recuerda que DGES TV te voy aprendiendo. Gracias y hasta pronto.